Sabemos que los lanzamientos de cohetes han reconocido los avistamientos de objetos voladores alrededor en el que se han visto ovnis alrededor de ellos. En el siguiente vídeo les voy a mostrar, aquí abajo os dejo el enlace del último lanzamiento de cohetes de Elon Musk, de SpaceX, el Falcon, en su canal de YouTube. SpaceX mostró el lanzamiento de cohete en el que justamente cuando faltan exactamente 20 segundos para su lanzamiento se ve pasar un objeto no identificado o un ovni. Podríamos decir que parece un de Bell, la famosa campana de los alemanes. Se ve, yo he ido darle captar justo cuando Ten, pasa, darle al nine, pause eight. y ver el ovni. Si ustedes pudieran visualizarlo un poco mejor, no se olviden de dejarnos sus fotografías. Como digo, SpaceX lanzó el pasado 4 Falcon 9 Starlink LD is go for cohete launch. que supuestamente Fantastic news. So with era that, para launch satélites teams in the vehicle looking healthy. lanzaron al Ready to go for espacio, desde launch. el cual T-minus 30 varias seconds to go. pudimos What are we verlo listening pasar. to the terminal T-minus 30 count. seconds. Ufólogos y cazadores de Falcon ovnis 9 como Starlink yo, que Starlink no Storm. eran satélites, entre otras cosas porque SpaceX solo ha publicado el lanzamiento de uno de los cohetes. Según ellos, pusieron en órbita más de 30 satélites. ¿Qué pasa? ¿Que un cohete pues, más de 30 satélites? Nosotros tenemos nuestras dudas. A diferencia de lo, antiguamente, por ejemplo, como el Shuttle o el Challenger, que llevaban un cohete con un tanque principal y cohetes con el transbordador adosado a estos, que bueno, llevaban un cohete principal de nitrógeno líquido. Me encanta cuando se ve en el cohete el nitrógeno líquido, que parece que sale un cohete. Eso es el nitrógeno líquido, que al estar ya en el cohete, empieza a calentarse, empieza a coger sobrepresión, Ten, entonces nine, criogenizado, eight. está congelado ese gas. Entonces, pues al contacto con el calor y la temperatura del aire ambiente, pues parece que sale ese unos cohetes. En la válvula de sobrepresión descargan el gas para que no coja Locked and presión en fuel el loaded. interior. Vemos que sale Feed vents overboard el forming signo as líquido clouds. congelado. The Los transporter cohetes rector retracting to that 2-3 position. llevan un, ¿cómo se Coming dice? up in about 15 Un seconds, you compuesto should hear a sólido call llamado out for propergol, prop loading que es complete on una the first mezcla stage. homogénea de hidrantes y reductores, cuyos cohetes se presentan en una forma sólida. El propergol sólido es una fuente de energía termoquímica, digamos, que se utiliza en determinado como medio de propulsión, así como misiles. No necesita atmosférico funcionar. Y bueno, y destacar que el propergol, una vez encendido, no se quema completamente, no hay manera de apagar. Los propergoles se clasifican en dos: propergoles sólidos homogéneos, que son los que están constituidamente por un único compuesto con. Como por ejemplo puede ser la nitrocelulosa, sustratos orgánicos, y los propergoles sólidos compuestos. Estos llevan dos últimamente, como puede ser un comburente que actúa como oxidante, como el permonio o el nitrato de potasio, junto con un combustible que actúa como mucho sintético, un azúcar o un metal reductor, como aluminio o nitrógeno líquido. El propergol sólido se combina aparte junto con otros productos añadidos como estabilizadores, catalizadores, opacadores, retardadores e inhibidores y se presenta como un sólido y rígido llamado grano. Es como una especie
pasta o plastilina o gelatina, tipo rosa, parecido como una plastilina rosa. En este vídeo les quiero dejar que ustedes vean y juzguen y en sus comentarios si a ustedes, con el, justo cuando 20 segundos para el lanzamiento, pasar un objeto volador muy rápida velocidad detrás del Falcon 9, cohete. Starlink LD is go for launch. Fantastic news. So with that, launch teams and the vehicle looking healthy, ready to go for launch. T-minus 30 seconds to go. Why don't we listen in to the terminal T-minus 30 count? seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition. And liftoff. May the force be with us. Stage one hangar pressures are nominal. Vehicle is pitching downrange. Me gustaría que nos dejaran su comentario, lo que creen ustedes que es. Y bueno, y me dejen su like si les gustó el vídeo y suscríbanse porque les mostraré más fenómenos de este tipo en lanzamiento de cohetes. Les dejamos un saludo, el equipo rubio de los OVNIs.